Hay sitios no mundo nos que o firmamento semella termais estrelas que ningures. Hay ceos nos que de seguro veredes alumear centros de estrelas fugaces o a pasar. Pero quede por seguro que ninguna tan brillante como a que anuncia o Nadal. E este un de esos lugares dos que vos falo. E este é o seu ceo. O que vos voy a contar puede ser un sueño o puede ser verdad. Pero si hay un momento en el que los sueños pueden hacerse realidad, es en duda cuando llega o Nadal. Esta es la historia de la pequeña Sabela y de cómo descubrió que todo lo que se desea se puede lograr. Solo basta con desearlo y no rendirse jamás. ¡Guau! ¡Mira, papá! ¡Mira qué de estrellas! ¡Cómo me gustaría volar y llegar hasta ellas! Bueno, Sabela, sí que puedes volar. Puedes volar con tu imaginación y llegar hasta donde quieras. Puedes hacer muchas cosas con tu fantasía que jamás creerías. Puedes hacer que aquel barco nos salude con su sirena al pasar. O hacer que la torre se cubra de brillante purpurina por Navidad. ¿De verdad? ¿Cómo me gustaría tener más cerca las estrellas, papá? Cierra entonces los ojos, cariño, y deséalo con todo tu corazón. Sabela pechó sus grandes sueños con la misma fuerza coa que apertaba ilusionada y nerviosa amándose el pai. Ábrelos ya, mi pequeña, y mira al mar. O brillo das estrelas reflectíase con tanta intensidad en o azul do mar que o abuelo suyo Sabela no lo podía creer. ¡Ahí está, papá! ¡Qué cerca! ¡Casi las puedo tocar! Así es, mi pequeña. Y recuerda que tus manos siempre llegarán hasta donde tu imaginación pueda alcanzar. Pasaron los días en que Sabela pudiera esquecer lo que su pai le tenía enseñado. Estaba tan contenta pensando en todo lo que podría hacer realidad tendo voluntad, que aquella nueva noche, caminando por la ciudad, sin saber ni cómo ni por qué, llegó a una rúa por la que jamás pasara. Era una rúa baleira, apenas iluminada, en la que le llamaron a atención los escaparates de una bella juguetería. O a llegarse, Sabela pudo ver algunos juguetes poeirentos que semillaban levar allí a los expuestos en ser mercados, tristes e abandonados. De súbito, una racha de frío vento fixo xirar o cartel que pendurando en la puerta anunciaba pechado, pero invitando ahora a pequeña Sabela a entrar en la bella tienda. A pequeña, inquieta y curiosa, empurró la puerta y entró sigilosamente en aquella oscura juguetería. Buenas noches, jovencita. Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, yo solo pasaba por aquí y tenía curiosidad por ver sus juguetes. Ajá. ¿Y qué edad tienes, pequeña? 6 años, señor. Cielo santo. Hace mucho que no entran niños por aquí, ¿sabes? Por esta calle ya apenas pasa nadie. ¿Y eso por qué, señor? ¿Porque ya no viene nadie? Verás, antes esta era la mejor juguetería del barrio. En mi pequeña fábrica no dejaba de construir todo tipo de juguetes por encargo de los Reyes Magos para las niñas de la ciudad. No había ni un solo niño que en su carta a Melchor, Gaspar y Baltasar no pidiera al menos 2 o 3 juguetes. ¡Guau! Ahí fuera habrás visto que hay otras pequeñas tiendas. En esta misma calle, la pastelería de don José no dejaba ni un solo año de hacer los más deliciosos dulces de Navidad. Lanteiras, filloas,
turrones, mazapanes, roscones. La librería de señorita Lua tenía maravillosos libros para ganar. Libros de viajes con los que poder volar a países recónditos. Y la tienda de doña Adela, por la que ahora apenas nadie pasa, vendía hermosos belenes, frondosos abetos y preciosas guirnaldas navideñas que adornaban las casas de toda la ciudad. ¿Y qué pasó, señor? ¿Por qué ya nadie viene por aquí? ¡Ay! Ocurrió que los niños dejaron de querer juguetes con los que imaginar maravillosos mundos de fantasía. Ya solo quieren móviles y tablets. Que muchos prefirieron los dulces de las grandes fábricas a las nanteiras que don José hace con cariño en su viejo ordenador. Ocurrió que ya nadie quería comprar libros para viajar y que los adornos de Navidad eran más baratos si los fabricaban lejos, muy, muy lejos de aquí. Y doña Adela ya nada podía hacer para vender sus preciosos belenes. A pequeña Isabela salió muy triste de aquella bella juguetería. Dábale tanta pena que lle contara o xoguetero que non paraba de pensar en como podería axudarle. A él, a don José o Castaneiro, a Lúa a libreira e a dona Adela coa súa tenda de adornos. Isabela lembrou as palabras do seu pai. Tus manos siempre llegarán hasta donde tu imaginación pueda alcanzar. E foi entón cando algo máxico e maravilloso ocorreu. Centos de miles de estrelas baixaron desde o ceo. Pequenas estrelas que como guirlandas de Nadal foron adornando toda a rúa enchendo-a de luz e cor. E contan que desde aquel día a rúa encheuse de nenas e nenos que asombrados miraban os escaparates das pequenas tendas, recuperando a ilusión por todo o que ali vían. E di que desde entón toda a cidade alumease nestas datas e que son moitos os que como a pequena Isabela miran o ceo para alcanzar as estrelas vendo o seu paso a estrela que máis brilla e que anuncia un ano máis que o Nadal xa chegou. Bo Nadal! E lembrade, nunca deixedes de soñar.